Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre la convocatoria de oposición de secundaria, ¿vale? A nivel, digamos, de toda España. Deciros que la información la he ido recopilando de diferentes páginas de sindicatos, de diferentes páginas de juntas de delegación. Entonces, os comento un poquito y si va habiendo novedades, lo iremos subiendo y lo iremos poniendo por Facebook como he estado haciendo estas últimas semanas. Como sabéis, hay algunas comunidades autónomas que no van a convocar oposiciones o que aún, digamos, no están seguros de si hacerlo o no. No sé qué esperan, la verdad, porque vamos, estamos ya en marzo y se supone que la gente, se está preparando, debemos echar las solicitudes y todas estas cosas, que es un proceso bastante, digamos, largo. Pero bueno, comentamos lo que tengo, ¿vale? Lo primero, en Galicia, 93 plazas. No voy a decir, digamos, en qué están divididas, ¿vale? Sino simplemente para que sepáis dónde hay, dónde no las hay, dónde se lo están pensando y ya vosotros, os vais moviendo. Galicia 93, perdón. Asturias 51. En País Vasco y Navarra, según he estado encontrando, pone que están pendientes. Se supone que si pone pendientes es que no saben aún si sí o si no. O sea, que decir, no han dicho directamente que no van a convocar, ¿vale? Por ejemplo, igual pasa, La Rioja, Cantabria y Cataluña, ¿vale? Aunque el otro día creo que leí que en Cantabria ponía que iban a convocar 12 plazas. Pero no me hagáis mucho caso porque no es seguro. Aparte, creo que hacer un proceso concurso-oposición para 12 plazas me parece fatal, vamos, tirar el dinero. Después, en Aragón sí que hay 385 plazas, pero estas están divididas entre secundaria y FP, ¿vale? Madrid, 157 plazas. En Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Valencia, en las Islas Baleares, en Murcia y en Canarias, según la información que he ido leyendo, recopilando, es que están suspendidas. Por lo cual, aquí han dicho que no van a hacer oposiciones, ¿vale? No creo que en el tiempo en el que estamos cambien de opinión, la verdad. Pero suspendidas. Y luego en Andalucía, que es la última ya que me falta, 220 plazas, ¿vale? Esto es lo que he ido recopilando. Os puedo decir que hasta fecha, si vamos a ponerle hace un par de días, 7 de marzo, 6-7 de marzo, ¿vale? Si salen novedades, si sale algo nuevo, ya lo pongo, sabéis que lo pongo por Facebook o en el Twitter, o os hago un vídeo, ¿vale? Ya como veamos. Que nada más, que mucho ánimo para aquellos que os estéis preparando, que sé que en muchas comunidades son poquitas plazas para toda la gente que va a ir, pero peor sería que pasarais del tema o que no prepararais o que os dierais por vencido, ¿vale? Entonces, que muchísimo ánimo, que sé lo que cuesta, que comienza el buen tiempo y cuesta el doble, y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto.